Ante una situación de emergencia, los drones pueden ser claves. Por primera vez en España se ha probado un sistema para coordinar el vuelo simultáneo de varias de estas aeronaves en estas situaciones y se ha llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo que hemos visto en este simulacro ha sido la gestión de drones volando simultáneamente en una operación de emergencias con un puesto de mando establecido. Eso no se había hecho hasta ahora. En el simulacro, toda la actuación se gestionó desde una plataforma capaz de visualizar los diferentes drones y transmitir todo tipo de servicios para ofrecer la mejor respuesta a la emergencia declarada. Tenemos capacidad de comunicar a los usuarios a través de altavoces. Tenemos capacidad de coordinar drones para realizar una operación en una emergencia, es decir, visualizar desde arriba para plantear el plan de ataque a la emergencia, cámaras infrarrojas para los fuegos y sobre todo la gran ventaja que hace esto es que somos capaces de coordinar vuelos simultáneos, que eso no se hacía hasta este momento, y ofrecer servicios. El poder gestionar drones en tiempo real y darles servicios de autorización de planes de vuelo, de gestionar aeronaves en el mismo movimiento, gestionar pilotos, es algo que va a venir obligatoriamente sí o sí, porque la normativa europea del 2023 va a integrar que todos los drones tienen que ser gestionados a través de estas plataformas. Esta exhibición tuvo lugar en el marco de un curso organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. No hay ninguna comunidad que haga esto, ninguna universidad que genere esto, ninguna universidad que tenga un máster o que vaya a montar un máster de especialización en seguridad de emergencias que se ha planteado aquí y ninguna universidad que tenga la capacidad de establecer este punto de encuentro. El curso reunió a medio centenar de participantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en Aire, el Ministerio del Interior, así como representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, autonómicos y locales.